Hola Boxing Fan, este es el Nicoya 505, siempre entregando la mejor información para toda aquella gente que siempre está conectada en el mejor canal 505 Boxing. En una pelea que prácticamente superó el dramatismo de cualquiera de las grandes películas de Hollywood del boxeo, el oro ruso Artur Peterbiuk, con un récord implacable de 19-0-0-19 knockout, noqueó al durísimo peleador inglés Anthony Yard, que traía un récord de 23-3 perdidas, 0 empate y 22 knockout, y retuvo los cinturones de campeón mundial semipesado del Consejo Mundial de Boxeo de la CMB, OMB y de la FIB. Después de que uno y otro se pegaran golpes de poder hasta el cansancio, Peterbiuk, con el rostro mayugado por la fuerza de Yard, logró poner una derecha descendente en el rostro del local y luego un volado que lo tambaleó hasta caer a la lona. Yard sobrevivió al conteo, pero de inmediato el ruso se abalanzó a castigarlo. La definición llegó a los 2,01 del octavo asalto cuando la esquina del peleador inglés pidió al referee Steven Gray detener la contienda para proteger a su pupilo. Cada pelea es diferente, los peleadores son diferentes, dijo Peterbiuk sentado en el borde del ring. No hice una mala pelea, pero creo que lo hubiera hecho mejor. Tanto Peterbiuk como Yarsen se enfrascaron en una toma y daca, arreció a partir del segundo asalto y mantuvo de pie la audiencia, que abarrotó a Wembley Arena en Londres, Inglaterra. Dos de los tres jueces tenían ganando a Yard tras 7 capítulos. Robin Taylor y Juan Vin Ling reflejaban en su tarjeta 67-66 a 68-65 para el local. En tanto, la boleta de Jarman Landon marchaba al 67-66 para el campeón exponente. Ambos boxeadores hicieron mucho daño y demostraron tener una resistencia soberbia para absorber golpes de poder. Artur Peterbiuk aterrizó 84 de esos bombazos según el Compu Box, mientras que Yard dio en la diana de 75 oportunidades. En esta categoría todos los peleadores pegan fuertísimo. Anthony pega duro, reconoció el campeón, que extendió su derecha inmaculada de knockout a 19, el más joven que yo, 31-38. Yo me volví profesional a los 28 años, él va a tener tiempo para hacer sus cosas buenas, dijo. Probablemente esta pelea ante Yard haya sido la más complicada para el peleador ruso que vive en Montreal, Canadá. Su rostro al finalizar el combate estaba bastante hinchado por los golpes, además de un corte profundo encima del párpado de su ojo izquierdo. Para ser honesto, cada golpe que me conectó me preparo para lo siguiente, pero creo que estamos preparados para eso, subrayó Peterbiuk. Esta victoria aumenta la demanda para que Peterbiuk, campeón de la CMB, de la FIB y de la OMB, unifique ante el campeón de la Asociación Mundial del Boxeo de la AMB, Dmitry Bivol, con un récord implacable de 21 ganadas, 0 derrotas y 11 knockouts. También Russo, quien fue el peleador del año 2022 del ESPN después de sus victorias por puntos sobre Canelo Álvarez y también el zurdo Ramírez. Cuando cuestionaron al ganador sobre qué sigue de su carrera, Peterbiuk dijo directamente: quiero a Dmitry Bivol. Sería una buena pelea para todos los grandes amantes del boxeo y quiero ir por todos los cinturones. Para hallar, hay deshonor a la derrota de su actuación ante uno de los peleadores más temidos del deporte. Le abrirá grandes oportunidades en su país natal, Inglaterra, y probablemente en los Estados Unidos. Yard fue detenido por segunda vez en su carrera por un gran peleador ruso. Él también fue puesto fuera de combate en un décimo asalto por Sergey Kovalev en una contienda por el cinturón de la OMB en el 2019. La rivalidad de Peterbiuk Yard en un futuro no hay muy lejano. Atendido a los 38 años, el peleador ruso podría tener una saga desde ya. Este pleito entra en el embate de mejor pelea del año de 2023. Una pelea que todos estaríamos esperando ansiosamente. Peterbiuk quería pelear con uno de los boxeadores más grandes del boxeo en estos momentos. Dmitry Bivol está listo para pelear con este gran monstruo. ¿Qué opinan ustedes de esta gran pelea? Sería una pelea sumamente interesante para todos aquellos amantes del boxeo. Saluditos para toda aquella gente que se sigue suscribiendo a nuestro canal. Y por favor, si te gustó este video, no dejes de dejarnos un mensaje.
suscríbete a nuestro canal y dale like a la manito. Este es el Nicoya 505, siempre trayendo la mejor información para toda aquella gente que siempre está conectada en el mejor canal 505 Boxing. Nos vemos en el próximo video. We'll be right back.